Continuamos, amigos, y aquí estamos ya con las Falleras Mayores 2019 de la agrupación Sector Rascaña, que lo diga bien porque está en la agrupación Sector, lo he visto allí en el cartel que tapa nuestra amiga Conchín, pero que lo he visto ahí. Y vamos a conocerlas como hemos hecho con las infantiles, y pues igual que ha pasado antes, pues la propietaria del casal, Vanessa, tira el micrófono porque ha dicho que por favor, ya que estamos en el casal mío, yo quiero empezar. ¿Verdad que sí? Sí, ha sido elección propia. Ha sido decisión propia, ¿verdad que sí? ¿Eh? Muy arrinconada, pues un poquito a la derecha más. Vale, perfecto, es que ahí... Sí. Bueno, pues nada, ahí os podéis... Bueno, vosotras no os mováis porque entonces os tapan ellas, pero bueno, nos intentaremos ajustar. Yo. Tú, pues échate un poquito para acá. No, no te vayas. Ahí, perfecto. Bueno, pues Vanessa, vamos a hacer una cosa igual que hemos hecho en el directo. Mirando a cámara, nombre, dos apellidos. Luego esto se me olvida. Está encendido, Pedro. Ah, igual es que tenía esto arrugado. Bueno, este tenía. Es que está cerrado de la pierna cargada. Vale. Es que ya te lo hemos dicho. Que ahí no está. Espera, te la dejo aquí. No, va a explotar. Te vas a ir con cuidadito. No, ya. Creo que voy a contratar un seguro de vida. Ya no me he querido poner al lado de... O sea, ¿qué es eso? Del que se junta con una coja, si al día siguiente no coge, arranquea, ¿no? ¿Empezamos, Vanessa? Bien. Bueno, pues como os he dicho, ¿con quién está la cámara? ¿Pedro, con Vanessa o conmigo? Con Vanessa ya. Bueno, pues como os he dicho, nombre, dos apellidos y falla. Mirando a cámara y luego le pasas el micrófono para que ruede, ¿vale? Vale. Y recordarlas de delante. Vale. Vanessa, adelante. Buenas noches, soy Vanessa La Guarda Julián, de la falla Marqués de Montortal José Esteve. Hola, Vanessa. Hola. Hola, buenas noches, soy Ángela Nieto Faustino, de la falla Gallano Yu. Buenas noches, soy Andrea Gómez Lozano, de la falla Santa Genoveva Torres, arquitecto Tolsa Alfaguir, la Nova dos Ríos. Pásalo allí. Hola, buenas noches, soy Mercedes Amiguel Jiménez, de la falla Músico Espíritu. ¿Merche? Sí, es que con el aire acondicionado ahora no os oigo muy bien, pero bien. Buenas noches, soy Tania Zamora Sánchez, de la falla Padre Viñas Agustín Lara. Buenas noches, soy Mireia Piedrabuena Gil, soy de la falla Daroca Padre Viñas San Juan de la Peña. Buenas noches, soy Carolina Nada Laura, de la falla Río Vidasoa con de Torreciel. Buenas noches, soy Gloria Roca Ramón, de la falla Senetibañe de Mazarrochos. Gloria, ¿no? Perfecto. Buenas noches, soy Carla Yuc Arce, de la falla El Cudol. Buenas noches, yo soy Raquel Bordes Castillo, de la falla Marqués de Montortal, Berni Catalá. Buenas noches, soy Mari Carmen Soriano Lorente, de la falla El Ventorrillo de Almaserá. Cógelo con la derecha, por favor. Buenas noches, soy Iris Navas Ruiz, de la falla Pedro Cabanes, con de Lumiares. ¿Me has dicho, perdona, de nombre? Iris Navas Iris. Ruiz. Sí, es que ya te digo, ahora me he puesto aquí con el aire acondicionado que me tendría que haber ido a la otra parte, pero bien, no pasa nada. Dime. Buenas noches, soy Elena Simón Zanón y soy de la falla Casos de Bárcena. Elena. Buenas noches, soy Conchín Martí Ros, de la falla Avenida Prima d'Orreig, San Vicente de Paul. Buenas noches, soy Yaiza Dubón Romero, de la falla Pintor Jacomart, Camino Moncada, Río Nervión. Buenas noches, soy Rocío Martínez Parra, de la falla San Vicente de Paúl, diputada Clara Campoamor. Uy. Ya te digo que estar al lado de Marisa, estar al lado de Marisa puede tener sus consecuencias, ¿eh? Que se ha enganchado el reloj, casi se queda. Vale, va. Vale. Buenas noches, soy María José Gabarda Navarro, de la falla San Juan Bosco, Duque de Mandas.
Buenas noches, soy Marisa Estellés Chisbert, de la Falla Carpesa. Ay, Falla, Plaza del Pueblo San Roque, de Carpesa. Y por último, hola, buenas noches, soy Irene Ramos Albal, de la Falla Santiago Rusiñol, Conde de Lumiares. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí a las falleras mayores. A ver, es que se oye mucho lo que estáis hablando ahí. Ya, es que se oye mucho. A ver, Irene, ¿quién quieres que empiece? Ella. No, menos Vanessa, que ya ha empezado ahora. Conchín. Vaya. Pues ala. Conchín. Vamos a ello y vamos a ir, bueno, pues conociéndoos un poquito, porque precisamente de lo que se trata es de saber un poquito de vosotras. Tampoco es que nos dé mucho tiempo atado con 18, 19 que sois, imagínate. Si me tiro el tiempo que me suelo tirar en una entrevista normal, pues podemos estar a las 4 o 5 de la mañana. Madre mía. Pero así que vamos a ser más breves, ¿vale? Vale. Conchín, ¿cuánto tiempo eres fallera? 51 años. ¿Los que tienes? Tengo unos poquitos más. Bueno, va. Te lo dijo ella, veterana. Ya, ¿verdad que sí? ¿Siempre de la misma falla? Sí, siempre de la misma falla. ¿Sí? O sea, eres Primado Rech, San Vicente de Paúl, sí. O sea, que tú me puedes contar muchas cosas de la evolución de la falla. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Más de medio siglo? Sí. Madre mía. Vaya tela. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. ¿No? No. ¿Y fallera mayor? Esta es la tercera vez. ¿La tercera? ¿Qué años sí. ha sido? 1973, 2000... ¿73? Sí. ¿Y la mayoría no habían nacido? Ya lo sé. He dicho bueno, la mayoría. Pero no desentono, ¿eh? Para nada. Muy bien. Nada. ¿Y ya mayor? Sí, mayor. O sea, no infantil. 73, mayor. 2000 o sea, y ahora. Y ya mayor. Sí, mayor. ¡Fallera mayor! No, insisto, es para sacarme de la duda. No hay duda, fallera vale, mayor. Vale. Sí. Que leche, yo tenía 10 años. Cuando ella fue fallera mayor, yo tenía 10 años. Vale, vamos a dejar los años ya. Es que aquí jodido por aquí, alguien ha dicho de tu quinta. Pues no. Un poco más. Sí. A ver, ¿la segunda vez? En el 2000. ¿En el 2000? Sí. Vaya, el efecto 2000, aquí lo tenemos. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y tú ahora? Más que efecto 2000, eres efecto Jordi Hurtado. Pues bueno, pues bien. Muy bien. Oye, y ahora, 19 años después, vuelves a repetir. Sí. ¿Qué ha pasado? Sí. Pues pasó que yo siempre he querido volver a ser fallera mayor. Y este año no había, todo el mundo le insistía a mi marido y al final mi marido pues en una junta levantó la mano en ruegos y preguntas y le dijeron, chico Julio, ¿qué quieres saber? Y él dijo, no, si la que va a hablar es mi mujer. Y entonces me levanté yo, la verdad un poco sorprendida porque se negaba a que fuera fallera mayor, pero al ver que me miraba sonriendo y dije, pues nada, que si queréis yo soy vuestra fallera mayor y aquí estoy. O sea que la sonrisa de tu marido delató la intención. Sí, sí, completamente. Oh, qué bonito, ¿verdad, chicas? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues entre casados y festeo, pues 44 años. ¿Os dais cuenta? 44 años juntos. 44. 44 años juntos y la sonrisa para que ella sea fallera mayor. Sí. ¿Hay algo más bonito? No. ¿Verdad que sí? Muy bien. Sí. Oye, ¿y qué sentiste en ese momento? Porque claro, es que ten en cuenta que ha sido en dos etapas muy diferentes, porque en el 73... No existía nada de esto, ni por asomo. La presentación y los días de fallas, un pasacalles y la ofrenda. Sí. Y poco más, ofrecíais cinco veces y si llegaba. Sí, sí, sí. Y sin peinetas, ¿qué ibais? Hombre, peineta llevábamos. Sí, sí, peineta sí. Por eso. Peineta sí. Luego ya nos vamos al año 2000. Al 2000. Que ya ha cambiado todo. Sí. No era tanto como ahora, pero vamos, sí fue muy distinto. Fue muy distinto. Sí, muchos más actos, muchas cosas. Y de ahí aún tienes muy contacto con falleras mayores, supongo. Sí, del 2000. Sí. Lola, creo que fue, la fallera mayor de Valencia. No, digo falleras mayores de las fallas de la agrupación. Ah, perdón. Sí, no, sí, no fue te Lola había Flor, oído bien. Fue Lola Flor la fallera sí, mayor sí, de Valencia. Sí, fue Lola.
Sí. Y este año era, querías tú, porque si no había nadie, pues dice, bueno, pues me presento yo. Lo que pasa es que me apetecía volver a ser y quería volver a ser antes de tener que ir con Gallato, vamos. Pero con Chin, por Dios, si tú estás estupenda. Muchas gracias, Pepe. ¿Que no es verdad, chicas? Ojalá. Guapas. Por eso te he dicho lo del efecto Jordi Hurtado, que los años no pasan para ti. Gracias. Cada año que pasa estás mejor. Eres como el vino. Es verdad, si es que no hay más que verla. Estas cosas se ven a simple vista. Y la experiencia de muchas falleras mayores entrevistadas me lo da. Así que, ¿a que estás igual de a gusto con ellas que estabas con las del 2000? Pues sí, la verdad, y casi más. Casi más. Y además, ahora ya hay WhatsApp. Sí, exacto. Ahora me entero de todo enseguida. Ahora os enteréis de todo. Sí, ¿verdad que sí? Muy bien. Oye, pues bonita historia, la verdad. Sí. Y es fantástico. Ay, ay, ay. Bueno, pues me alegro mucho que sea así y seguro que lo estarás disfrutando pues con toda la ilusión muchísimo, del mundo. Muchísimo, con mucha ilusión. Sí, como si no hubiera sido nunca. No es lo mismo ser fallera mayor la primera vez, que da igual. Sí, no. Da igual, y además en tres épocas totalmente distintas, porque también he evolucionado mucho del 2000 ahora, ¿eh? Muchísimo. Pero mucho. Sí. Por eso. Muy bien, enhorabuena, me alegro mucho. Muchas gracias. Y felicidades. Atenta, tienes una responsabilidad ahora que te ha surgido, porque claro, si se lo das a Yaiza, la última va a ser Elena. Y si se lo das a Elena, la última va a ser Yaiza. ¿A quién le das el micrófono? Porque ahora sí que va a rodar, o en un sentido o en otro. Decides tú. Pues se lo doy a Yaiza, que la tengo aquí a mi lado y la estoy mirando. Elena no. Elena, no la tienes a tu lado. Pero ya está. La última, Elena. Así, cuando llegues a ti, ya todo el mundo más relajado. La última es la primera, siempre. Toda la vida. Claro. Yaiza, vamos a conocer tu historia al fallero, tu currículum, cuéntame. Nada, yo soy fallera... ¿Puedes parar en Malasia? Porque yo veo que tú pensés en Malasia, sí, ¿no? A Vega sí, la machaca. Sí. Yo soy fallera desde que vas a nacer, prácticamente. Pensé que sí, no recordé el día que me vaig a apuntar a una falla, o sea que sí. Y no sigo siempre de la mateixa falla. No, ¿dónde empezaste? Yo primero va a ser de una falla en Tabernes Blanques, en el Poble. ¿En el Poble? Esa es la primera, ¿no? La primera que se fundó en Tabernes. No, sí. Pero no en el Poble, era de la falla de Baseta de Barber. Baseta, esa desapareció. Que desaparegué, exacto. Y después me vaig a apuntar en la de Jacomar. En la de... te fuiste, después de desaparecer Baseta, tú eres de las que te pasaste a Jacomar. Sí. Correcto, sí. Eso fue el año 2006-2007, por ahí. Creo que sí, sí. Sí, fue cuando desapareció Baseta, correcto. Muy bien. Y ya, pues... Y ahí. ¿Fuiste fallera mayor infantil? Sí, el año 2009. ¿2009 infantil? Hace justo 10 años. ¿Pero en Jacomar? Sí. Por eso digo, en 2009 ya estabas en Jacomar. Y cuando quemaste la falla, supongo que tú ya pensabas ser fallera mayor. Sí. Es que ya era mayor en sí, o sea, ya tenía mayor en plan que ya tenía. Conchín se ríe. Ya tenía para ser infantil era mayor. Entonces. Era mayor. Es que ha sido decir eso y mirar a Conchín. Bueno, no tanto, pero. Es que, hija. No, pero si no has sido tú, si no es por ti, es por ella, porque es que me ha hecho gracia como quería decir, ay, hija, ojalá tuviéramos tu edad, ¿verdad? Con Chidi sabiendo lo que sabemos pues sí, ahora. Pues sí, la verdad es que sí. Por eso, no, pero te hemos entendido, que ya fuiste infantil ya bastante tenía mayorcita. Tenía 12 años para 13. Claro, y entonces tú ya pensabas en ser mayor. ¿Por qué ha sido este año? Pues porque han coincidido muchas cosas. Yo acababa la carrera este año y yo hasta que no acabase tenía claro que no... Por todas las responsabilidades prefería ser después, aparte que pues quería ser con mis infantiles porque ya desde hace tiempo quería ser con ellos y porque ha surgido, hacía también 10 años de que había sido infantil y me hacía ilusión que hiciese justo 10 años, muchas coincidencias y al final y bueno y porque pues... también mi padre es presidente este año y también me hace ilusión ser con él, claro, otra hombre y sobre todo y otra coincidencia más, y al final resulta que hay una conjunción ahí total que te ha llevado a este cargo. Claro. ¿Y qué tal, cómo lo estás llevando? Muy bien. ¿Te está gustando? Muchísimo. Muchísimo, ¿verdad? Y además tengo unas compañeras impresionantes. Hombre, a ver. Bien. ¿Esto no te lo esperabas? No. Lo de ellas, digo. No. Hombre, sabía que tendría... Pero vamos. Pero no sabías el grado. No. Bien. Y esto es como todo. Sí sabía, pero hasta que no se van viviendo las cosas... Claro. Pues no lo sabéis. Muy bien.
Bien, y entonces ya con todos esos ingredientes preparado para un reinado perfecto, porque ten en cuenta que de aquí a Fallas todo lo que queda ya es un cuento constante de hadas. Es todo Fallas. Muy bien. Gracias, Yaiza. Nos vamos ahora con Rocío. Rocío pensando dice, a ver por dónde me sale esto. Rocío, ¿cuántos años eres fallera? Pues desde antes de nacer. ¿De antes de nacer? ¿Siempre de la misma falla? Sí, siempre de la misma falla. ¿Y por... fuiste fallera mayor infantil? Sí. ¿Año? En el año 2003. ¿2003? Sí. Y... hace ya... sí, no, 16. 16 añitos. 16, ahora es el 19. ¿Y por qué eres este año la fallera mayor? Pues al final pues llevaba varios años planteándomelo y este año pues ya me decidí. ¿Te lanzaste? Sí, creo que también es un buen año en cuanto a estudios y todo. ¿Y no había nadie? No, no había nadie. ¿Y entonces dices este? Este año lo tenía ahí bastante premeditado, la verdad. O sea, que fue bastante, bastante premeditado. Sí, no fue a lo loco, no. ¿Ya cuántos años llevas planteándotelo? Fui allí, pues no sé, unos años y estas fallas, antes de estas fallas ya dije, este año es el mío, este es el bueno. O sea, que tú ya antes de fallas ya dices, ah, sí, por él. Yo dije, por él. Es uno de, los, de esos años que no lloraste porque quemaron la falla, dice, ¿no? Porque el año siguiente es el mío. Ahora viene un buen año. ¿Verdad que sí? Sí. Tú estabas viendo quemar la falla normalmente. Sabéis que cuando no sois falleras mayores, cuando sois falleras, pues veis quemar la falla y de alguna forma os pasa por la cabeza todo lo que habéis vivido en la semana grande, ¿no? Pero claro, tú pensando y dices, yo leche, mirando al futuro, que mi año. Tampoco. Pero más o menos. Pero sí, sí, con muchas ganas, la verdad. Es lo normal, ¿eh? Sí. No te extrañe porque es lo normal lo que suele pasar. Sí. Sobre todo cuando ya hay una ya hay una preparación para que el año que viene seas tú. Sí. Por eso. Muy bien. ¿Y de momento la historia bonita? Sí, de momento la historia es preciosa. ¿Lo que te esperabas tú? Incluso mejor. Mejor, ¿no? Sí, con todas las compañeras genial, con los representantes infantiles súper bien. Y no sé, pues a vivir el sueño este año. ¿Y con los presidentes? Con los presidentes también súper bien. Sí, ¿verdad? Sí. Al final son los que nos acompañan a todo y están con nosotros. Ahí está, incluso están esta noche aquí, imagínate. Incluso están aquí esta noche. Sí, aunque no se estén escuchando, pero están aquí. Sí, no, algunos. Están pasando de nosotras. Pero son majos, ¿eh? Sí. Yo, la verdad, me llevo bien. Además, una vez se atrevieron a hacer una entrevista colectiva como vosotras. Uy, perdona. Me voy a poner un lacito rojo, Dori. Me voy a poner un lacito rojo. No se quiere ir. Menos mal que el micrófono es rojo. Menos mal. Vale, te decía. Te decía yo que incluso un año hicieron una colectiva a los presidentes. Y bueno, ya no lo hemos hecho mal. No, ya no más. No, pero quedó muy bien, quedó muy bien. Sí. Bien, bueno, pues Rocío, un año muy ilusionante que tienes por delante y sí, unos meses muy bonitos, ya verás que sí. Muy bien, María José. Hola. Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, pues cuéntame, yo cada día mejor. Es que es verdad, porque entrevistaros a vosotras cada día me da cada día más energía para seguir adelante, porque mira que transmitís ilusión y alegría. Sí, señor. María José, cuéntame, dime, tu historial fallero. Pues yo soy muchos años fallera. Mucho. Y este año va a ser un año pues muy especial. Sí. ¿Siempre de la misma falla? No. ¿Dónde es empezaste? Una anécdota. Pues sí, empecé en una falla de Benimaclet, que es mi barrio. ¿En cuál? En Murta. En Murta, Federico Mistral Murta. ¿Después? Sí, luego nos cambiamos a Emilio Barón, Enrique Ginesta. Sigue estando en Benimaclet, pero ya más hacia el Sarier. Más hacia, exacto, más hacia la zona donde, donde yo vivo. Justo a espalda del Sarier. Exacto. Correcto. ¿Y después? Y este año, pues, ha sido este año? Sí. Es, o sea, el... ¿Es el primer año que os pasáis a vuestra falla? Sí, de hecho estamos en las dos. Somos falleras de las dos, mi hija y yo. Pero mi hija, pues, la presentamos 2 años seguidos a la falla nuestra y no ha podido ser. Y no salió. Y su mayor ilusión es ser fallera mayor y ¿qué hace una madre? Pues si le pide la luna, pues se la baja. Claro. Y me dieron la oportunidad Vicente Cobo, que estoy muy agradecida. Pero claro, yo iba a presentarla a ella, fallera mayor infantil. Yo, bueno, ni soñarlo, yo. Pero bueno, el día que fui allí a hablar sales, con él, sales, me decía... Es que se ha puesto ahí Dori a cargar el móvil y está saliendo la tele. Sí,
Sí. El día que fui a hablar con Vicente Cobo, mi presidente, no paraba de decirme, pero si la tienes que acompañar a todas las cosas y tal. ¿Y, qué más te da ir vestida de fallera que ir vestida de no, particular? No, pero yo decía, ¿y este hombre por qué me dice eso? Pues ah, no sé. ¿Y tú no caías porque te lo decía Vicente? No, porque no era... No tenía yo, no entraba en mi plan. Y digo, bueno, digo, yo tengo que hacer consenso en mi casa, digo, porque claro, yo, mi hija, ya, pero yo tienes no. Tienes que consensuar. Claro. ¿Y con quién consensuaste? Pues realmente con mi madre. ¿Con tu madre? Sí, porque mi marido como que le daba igual. Pero... él, pues vale, ya que te vas con la chiquilla, igual me da que te vayas vestida. De que sin vestir. Que sin vestir. Exacto. Pero claro, quien tenía que echarte un cable es tu mami. Claro. Y cuando se lo dices a tu mami, ¿qué te dice? Que estás loca. No. ¿Ah, no? Pensaba que me iba a decir, tú no estás bien. Pero me dijo, adelante. Aquí estoy yo. Sí. La madre, la abuela, sí señor, con dos narices. Sí. Sí. Oye, qué y grande. Y me sorprendió muchísimo. Qué grande, ¿no? Que porque vaya es mayor madre. Y que me claro, sorprendió que vaya, muchísimo. Que vayas a tu madre para que tú puedas ser fallera mayor con tu hija fallera mayor infantil. Pedirle permiso yo a mi madre. Aquí estoy yo. Pero más que permiso, decirle, mamá, ¿me vas a echar un cable? Claro. Y no te echa un cable. Claro. Y estás súper ilusionada. Bueno. Qué bonito. Claro. A ver, tiene a la hija y a la nieta, las dos falleras mayores en la falla. Qué cosa más bonita. Sí. Muy bien. Bonito. Oye, qué emotividad, de verdad. Oye, pues me alegra mucho. Gracias. Enhorabuena, porque claro, eso te dio a ti un subidón que no veas. Bueno. Aquí está la muestra. ¿Verdad que sí? Aquí. Muy bien. Estoy enhorabuena, muy contenta. María José. Muchas gracias. Y gracias. Gracias. María Luisa. Me llaman. ¿Qué tal? Bien. Voy a mirarte de frente. Aunque dé la espalda a la cámara, pero a mí me tiene muy visto. Mírame. Así, mírame. Mírame. Cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? 25 años. 25, ¿siempre de la misma falla? Siempre de la misma falla. ¿Y ser fallera mayor que para celebrar las bodas de plata? Pues casi. ¿Casi? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque no había fallera mayor, éramos pocos y me dio el ese decir, pues voy a ser con mi marido. Él es presidente y yo, pues fallera mayor. Ah, o sea que tu marido es presidente. Sí. Y tú fallera mayor. Sí. ¿Pero te apuntas por tu marido o por tu hija? Me apunté por mi marido, porque mi hija me dijo, si tú eres fallera mayor, yo vuelvo a repetir fallera mayor. Ah, o sea infantil. Que te apuntaste por tu marido y tu hija te lo dijo que también. También. Y la tenías sí. A los dos. Y entonces tú sí. Dices, bueno, pues adelante. Pues adelante, claro. Bien. ¿Y ahí qué ha pasado? Pues nada, un accidente que tuve. Una que se pasó un stop y mira. Ahí te atropelló. Sí, me pilló. Iba yo en la moto y me caí. Y... Ya. Y paciencia. Ya, y pero ¿qué te hiciste? ¿Qué tienes? Tengo roto el peroné. ¿El peroné? O sea, te rompió el peroné y la tibia, sí. ¿No? Sí, no, la tibia no, el peroné solo. Vaya. Bueno, pero rehabilitación y todo, ¿llegarás antes de fallas? Sí, sí. Ya tengo el 20 días por ahí ya empiezo ya. A hacer rehabilitación. Sí. Bien, mucho ánimo, que mira, tienes sí. Que ir con ellas a todo. Claro, claro, voy a ir, aunque sea con muletas, voy a ir. No, ya te he visto ya, con silla de ruedas y hombre, todo. Hombre, claro. Pero tú no te las quieres perder. No, pues tú nada. No sabes lo que valoramos eso, ¿verdad que sí, chicas? Claro. Pero pues mucho, sí. Mucho, Marisa. Pues sí. Y te lo agradezco pues muchísimo, de verdad, ¿eh? Muy bien. Muy sí. Bien. Oye, pues enhorabuena, felicidades. Y vale, gracias. Con tu marido y con tu hija. Con mi hija. O sea que cuando hay un acto, dejéis la casa vacía. Vacía, vacía del todo. Ah, hay alarma, ¿eh? Eso. Sí, sí. Muy bien. Vale. Pues, ¿fuiste fallera mayor infantil o no llegaste? No, no llegaste, ¿no? ¿Y es la primera vez que eres fallera mayor? Sí. Vaya, ¿qué te lo iba a decir a ti? Porque claro, ¿y tú nunca te habías planteado ser fallera mayor? No, fue un puntazo, de verdad. Te dio. Me dio por ahí y vaya, se quedaron vaya. Todos. ¿Qué cosas? Sí. ¿Y te está gustando? Sí, mucho. Si lo llegas a saber, lo haces antes. Pues sí. Pues sí, pero bueno. Pero no. Las cosas vienen cuando tienen que pues venir. Eso. Pues y cada claro. Cosa pasa por lo que tiene que pasar. Pues sí. Y no le damos más vuelta, sí. ¿Verdad que sí? Pues sí. Me alegro, Marisa. Me alegro. Muy bien. Vale. Hola, Irene. Hola. Yo recuerdo años en tu falla de haber 7 y 8 candidatas. ¿Qué ha pasado para repetir, hija? Pues mira. Ponte el micrófono hacia ti, así. Nada, que no hay. ¿No había? Niñas sí, pero mayores no. Ahora ya. Tenemos un vacío. Pero recuerdo año 2007, 2008, hasta 7, 8 candidatas. Sí. Yo estaba en cola.
tú estabas en cola. Y ahora, mira, tengo que repetir. Tiene que repetir, porque ¿cuánto tiempo has estado en cola? 5 años. 5 años en cola. Y al 5º año fuiste el año pasado. Sí. Y después, resulta que este año no hay nadie. Y digo, con lo que me ha costado voy a seguir. Claro, es así. Ahora no me bajan. Bueno, ¿y tú cuánto tiempo eres fallera, Irene? 12 años. ¿12? ¿Siempre de la misma falla? 12 años de esta falla y cuando fui pequeña de Benimaclet, de la falla Juvenils. ¿Del Juvenils? Hombre, Benimaclet está bien, ¿eh? Con Murta, con Emilio Barón Enrique Genestá, con el Juvenils. Vaya. Y luego ya te dejas de ser fallera y luego te apuntas. Estuve muchos años sin ser fallera y hace 12 años nos apuntamos a Santiago Rusiñol. Y nada, mira, ahí empezó nuestra trayectoria. Y ahí empezó vuestra trayectoria, que os llevó a que tu marido ya sea varios años presidente. Unos poquitos. Y tú fallera mayor. Sí. Otra vez con él. Porque claro, ¿cómo ibas a dejar a tu marido? No. Es que hay algo que podemos entender. Y es que ya que tenías que ir con él, porque ibas a ir a los sitios, para que vaya solo, sin fallera mayor. Sí, yo voy de todas maneras. Y tú ibas por lo mismo que María José. Claro. ¿Eh? Con su hija. Claro. ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal? Pues muy bien. Claro, porque una cosa es que seas el año 2000 y luego 19 años después, y otra que seas de un año para otro, porque ahí no hay casi diferencia. Ya. Simplemente la diferencia es a lo mejor de las compañeras. Sí, lo que pasa es eso, que estoy cerrando el círculo todavía del 18, estoy ahí entre las del 18 y las del 19, y escucha, una mezcla de sensaciones y de sentimientos. Ten cuidado con los grupos de WhatsApp, no les pongas a ellas algo que les quieres decir a las otras, o a las otras algo que les quieres decir a ella. Es un peligro, ¿eh? ¿Peligro? Los grupos de WhatsApp los carga el diablo. Sí, pero que ahora WhatsApp te permite borrarlo, pero como lo haya pillado la captura el que la recibió, bueno, no tiene claro. Qué peligro. Sí, os puedo contar cosas, lo que pasa es que estamos en antena y no quiero, porque me identificaría quién es. Luego todo se sabe. Luego lo cuento en privado, ¿vale? Pasó hace poco, el grupo de WhatsApp, muy divertido. Sí. Cuestión fallera, ¿eh? Sí. Cuestión fallera, sí. Cuestión de preselecciones. Como si Carlos lo vas a contar. No. Creo que sabemos por dónde vas, pero bueno, da igual, no digas nada. Mira, te vas. ¿Se ha oído un golpe? No sabes si han oído aquí, ¿eh? Madre mía. Vamos avanzando, bien. Bueno, por lo dicho, Irene, cuidado con los grupos de WhatsApp, sí, ¿eh? Sí, nada, está controlado. Muy bien. Bueno, pues ya nos toca contigo, Vanessa. Oye, por cierto, ¿cómo llamáis el grupo del WhatsApp? A ver. No. Te lo digo. ¿Tú quieres leer? Toma. ¿Así? ¿Lo vais a decir? Sí. Es que Marisa... No. Bueno, es... Lo dice Marisa. No, yo no lo digo. Lisiadas 2019. Esto me lo apunto. Lisiadas Rascaña 2019. Yo es que... Sí, Lisiadas Rascaña 2019. Es que es normal. Lisiada Rascaña, por Dios, ya veremos. Ya veremos. Sí, es que ese día van pasando cosas también. Sí. Lo que no se ve, ¿eh? Y lo que ah, no se ve. Y se va tapando. Ay, el micro, espera. Te le dejó. Por Dios. Ayudadme, niños, ayudadme. Que yo no acabo. Si es que, mira la hora que sí, lleva 5. Vale. Vale, bien, Marisa, lo entiendo. Venga, cuéntame, háblame de ti, tu historial fallero. Bueno, yo soy fallera de toda la vida, desde antes de nacer. ¿Siempre de esta falla? Sí, siempre. Y mira aquella niña que se calle. Niñas, que se os oye todo. Dime, Marisa. Fui fallera mayor infantil en 2006. ¿Sí? Y luego fui de la corte en 2007. ¿Fuiste a la corte con Inmaculada Escudero? Sí.
Pues no te, me acuerdo. Ah, ya decía yo que me sonaba tu nombre de algo. Ya decía yo que me sonaba tu nombre de algo. Entonces tú fuiste con Inmaculada. Sí. Tendré que mirar la foto, porque vamos, habrás cambiado. Vale, yo es que eso que te suena el nombre, pero claro, son tantísimas falleras, no solamente de la corte, sino mayores, imaginaros. Es imposible acordarse. Con 44, 45 entrevistas de este tipo al año, pues no os cuento. Ahora sí, ya me ha venido. Entonces tú fuiste a la corte infantil. Sí. ¿Y ahora por qué eres de fallera mayor? Pues la verdad es que fue sorpresa, una sorpresa de mi madre. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, acércate al micro. Ya llevaba pensándolo unos años, pero bueno, como que nunca te atreves, ¿no? Y entonces mi madre quería que fuera sorpresa y este año he acabado la carrera, estoy un poco que no estoy haciendo nada y bueno, era el año perfecto. Y de, bueno, claro, es un año sabático, pues vamos a aprovecharlo. Y tú vas a decir, mejor ahora, porque así no me da quebraderos de cabeza más de los que pueda dar si trabajo o estudia. Muy bien. ¿Y tú, a ti, te lo habías planteado ser este año o no? No. A ver, yo sabía que algún año iba a caer, pero este año no, yo decía no. Hasta que escuché mi nombre y digo, no puede ser. Me acerqué, pero fue a mi madre, aquí por sorpresa. Sí, de sorpresa total. ¿En una junta general? En mi falla hacemos el nombramiento en San Juan. Sí. Se despide la de antes y nombran a la Y a entonces la nueva. Ahí en San Juan ya se dice, bueno, pues la falla era mayor 2019. Yo estaba ahí de pie esperando a que saliera la nueva y me nombraron a mí. Esperando a que saliera la nueva. Sí. Y la nueva eras tú. Yo estaba ahí pues viéndolo. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Porque claro, yo supongo que aquella noche te daría también un subido que lo veas, ¿no? No, sí. Me acerqué a mi madre y le dije, te mato. Te mato. Pero te mato bueno, diciendo gracias, mamá. Sí. Como que al principio no me lo creía y luego ya pues lo vas. Lo dormí esa noche y ya me lo creía. No dormiste, ¿eh? Sí, lo dormí esa noche. Ah, que lo dormí. Esa noche lo dormí. Y luego ya al día siguiente ya me lo creía un poco más. O sea, que tú te acostaste y dices, bueno, voy a ver. Y al día siguiente cuando te despertaste no pensaste, dices, ¿esto ha pasado? Sí. Mamá, ¿es verdad? Y sí. Sí, era verdad. Era verdad, ¿verdad que sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo hasta ahora, Vanessa? Muy bien, la verdad es que muy bien. Porque claro, ahora ya no es como cuando fuiste infantil, sino ahora ya... No tiene nada que ver. Pero bueno, muy guay todo. Muy guay. Bueno, pues un año que tiene por delante muy bonito y como estás viendo, pues ya se está desarrollando. Muy bien. Gracias, Vanessa. A ti. Ángela. Hola. A ver, pobre Yaiza. Fíjate cómo se sitúa. ¿Ya? Rocío, ¿eh? Rocío, vente para acá. ¿Da su permiso, señor regidor? Ángela. Hola. Hola. Cuéntame. Hasta luego, Vicente. Cuéntame. ¿Cuántos años eres fallera? Soy 17 años fallera. ¿Cuánto? 17. 17. A ver, es que entre el aire acondicionado, el burbuja y el burbuja de las niñas. A ver, niñas, es que es poquito, pero se va juntando todo y no escucho. 17. 17. ¿Siempre de la misma falla? Siempre de la misma. Y soy fallera de cuna. Eres fallera de cuna. Me borré. Con 14 años y hace 2 volví. Ah, o sea que tú te borraste con 14 años. Sí. O sea que son 17 pero no consecutivos. No. Ah, yo es que claro, estaba contando. No, 14 no. 14 y 2, 17. Ojalá. Y eres de cuna, 17. Ojalá, pero no. Eso ya pasó. Me estaba costando entender. Pero no sé, pero bien, ahora te he entendido. Sí, pero yo siempre de la misma. Me borré y volví a mi falla. De Gallano yo. De Gallano. Y claro, tú vuelves y no pensabas ser fallera mayor. No, la verdad es que no. ¿Y qué ha pasado? Pues este año no había candidata y viví con Elena, que es amiga mía. Viví su año, me encantó verla disfrutar tanto. Y también tenía la espinita porque mi madre quiso que fuera fallera mayor infantil, ya que mi hermano fue presidente, pero no, yo no lo veía. Tú no eso quisiste. De vestirme todos los fines de semana no lo veía. No quisiste. No, y tenía esa espinita, la verdad. Y claro, encima, mira qué alegría este año con Elena en la corte. Con Elena en la corte, menudo subido me dio la fonteta. Claro, imagínate. Sí. O sea que si ya de por sí el año era bonito, pues todavía se ha aderezado más. Y la razón era simplemente que viste lo bien que se lo pasó a Elena, dice, pues sí, ya tengo que ser. Sí, ¿eh? La verdad es que mira, sí. Este año vas a tener a la corte de la fallera mayor de Valencia en tu presentación. Eso me han dicho, sí. Claro. Oye, bueno, mira. Igual tienes hasta la fallera mayor de Valencia en tu falla. Más.
puedo pedir, ¿eh? Más ya, cuanto más azúcar, más dulce. Sin duda, eso nunca empalaga, ¿verdad que no? No, no, bueno, nunca. ¿Y qué esperas de este año? Espero disfrutarlo y no perderme nada y quedarme con esto, ya es para toda la vida. Quedarte con esto y, bueno, pues volver a las fallas por la puerta grande. Ahí está. Ahí está, ¿verdad que sí? Sí, bueno. ¿Y quién? La falla siempre la disfruto, ¿eh? ¿Quién sea fallera mayor o no. ¿Quién te lo iba a decir a ti, Ángela? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que me apunté a la falla porque quería volver al mundo fallero. Además, mis amigas siempre, apúntate, porque acababa siempre que salía de trabajar, acababa en la falla y me dice, tía, pues para esto apúntate. Y yo, apúntate, pues también es verdad, también es verdad. Y al final me apunté. Y ya está, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Y para qué más? Y mira por dónde, ahí estás. Aquí estoy. Muy bien. Enhorabuena, Ángela. Me alegro. Andrea. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tú eres una fallera mayor de altura, me han dicho. Sí. Mucha altura. Mucha. La misma que Conchi, altura, claramente. ¿Eh? Pero bien. Irene. Mira, tú eres fallera mayor. ¿Eh? La misma que Conchín, claro. Es que no lo he oído. Ah, la misma de Conchín. Por eso no lo has oído. ¿Tú no la habías oído tampoco, pobreta. Conchín? Sí, ¿verdad que sí? Pobreta. Andrea, diga. Creo que como sigamos así, el Louvre de Lisiada va a subir. ¡Yo! ¡Cariño! Que no, que haya, es todo amor aquí, ¿eh? Hay mucho amor. Todo. Andrea. Andrea, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Pues yo soy fallera desde súper pequeñita, un añito por ahí. De la misma falla no. Yo fui de Doctor Olóriz cuando era muy pequeñita. Sí. Luego me fui de una falla de la Liana. ¿A una? Me fui a una falla de la Liana. ¿A cuál? Yo vivía la Liana en Virgen del Carmen. Ah, esa es la más conocida ahí. La más conocida de la Liana, sí. Exacto. La que además pone la carpa en mitad de la calle y mientras que no tiene el permiso, los coches pasan por bajo y efectivamente, todo. Efectivamente, esa es. Sí. Es que no es una carpa, ni es como un toldo. Es un toldo y no, es un toldo, calle abierta. Luego, cuando llega fallas, bajan la exacto, los ponemos laterales, el escenario, bajamos y ya tenemos carpa. Y ya está, ya la carpa. Sí. Cómodo, ahí. No molestamos, oye. ¿Eh? Y calladitos, sí. Y todos además, callados, sí, sí. Bueno, sí, cuando vamos ahí nos toca ya tirar hacia el fondo para bajar hacia la Riva Roja, porque no exacto, podemos pasar por ahí. No puedes pasar por otro lado. Así es, así es. Porque cortamos una calle, bueno, cortábamos una calle principal del pueblo. Sí, señor. Bien. Sí. Pero bien, ¿eh? Hay alternativas, hay alternativas. Siempre, siempre. En esta vida hay alternativas para ¿y todo. ¿Y cuándo te vienes a La Nova? ¿Cuándo se fundó? ¿Tú eres fundadora? Sí. ¿De La Nova? Sí. Muy yo bien. Empecé el primer año como abonada, que era en ese momento, colaboradora y tal, y en el segundo año me hice fallera. Te hiciste fallera. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No. No. Pero fui fallera mayor en La Nova en 2009. ¿En 2009? Hace 10 años que fui fallera mayor. O sea, que tú repites también. Repito también. ¿En el 2009? Sí. No me acordaba yo de ti. Es que era rubia. Estaba un poco más llenita. Igual es eso también, ¿no? No sé. Más llenita, más rubia. Es que no me acuerdo. Cara de 10 años menos. Tendré que mirar las fotos porque no te llegué a entrevistar yo aquel año. No recuerdo. No, es que creo que no, en aquel momento no se hacían, yo creo, ¿eh? Se hacían, pero hacíamos muy... Eran diferentes a la radio. Y eran, pues, hacía 5 o 6, porque los presidentes de la agrupación... ¿Pero es cuando íbamos a la radio? Sí. Pues entonces yo sí que fui. Claro, yo digo, esto no lo había hecho, pero yo sí que fui a la radio. ¿Tú viniste a San Isidro? Yo creo que sí. ¿A la Mega Radio? Sí, ahí estuvimos. Vale. Sí, sí. Ay, digo, yo sí que me habían entrevistado. Para el año que me lo está diciendo. En casal no, pero en la radio sí, una mesa esta con micro y todo. Era una mesa así y yo estaba detrás en una... Eso es. En la pecera. Así es. Y que entonces recibíamos llamadas por teléfono en directo. Exacto. De la gente. Vale, ¿ves? Yo ahí sí que he ido. ¿Es? Digo, esto no lo he vivido, pero es pues otra cosa. Claro. Y otra anécdota. ¿Sí o no? Uy. Por Dios. La verdad. Pues ya está. Entonces, ¿te acuerdas de aquello? Me acuerdo. Claro, yo digo, yo sí que iba a radio y este año no me habían dicho nada, pero claro, no hay radio porque hay esto. Es que todo no se puede tener en la vida. Casi, pero no. Vale. Sí, sí, sí. No. Claro, ya lo tienes claro, ¿a que sí? Ya está claro. Ya está esta claro. Esta noche voy a dormir ya. Tenía yo esa cosa en la cabeza que digo... Me quiere sonar, pero no lo tengo claro. Claro, y ahora ya. Ahora ya está.
Entonces yo ya te he entrevistado a ti, pero claro, hace 10 años y has crecido y todas era más esas rubia, cosas. Sí. Y entonces... y entonces era rubia. Sí. Perfecto. No llevaba aparato tampoco. ¿Eh? Y no llevaba aparato tampoco. ¿No? Ya que no puedo... Vale, muy qué bien. Bien te lo pasas, ¿eh? Si alguna tiene que ir al baño, que no os cortéis un duro, levantáis y vais y ya está. Aquí tiene que ir. Vale. Y entonces, claro, ya lo tenemos claro. ¿Y por qué repites? Pues mira, repito porque mi fallera mayor infantil es mi prima. Ah, ya. Entonces no había fallera mayor. Yo me mantuve ahí un poquito al margen. Es Gabriela, ¿no? No, Carla. Carla, la tengo al lado, sí, Carla. Carla, correcto, Carla. Es que los tengo aquí anotados y los Carla. Tengo por sitios. Sí. Y no había fallera mayor. Yo me mantuve ahí un poquito hasta el último momento. Digo, si no hay nadie, a mí me hacía ilusión. Yo estaba un poquito compinchada con Borja. Yo se lo dije, si no se presenta nadie, me presento yo. Y el último día de plazo y ya en ruegos y preguntas... La que fue fallera mayor infantil conmigo en 2009 me presentó ella como fallera mayor. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Claro, Natalia. La niña ya ahora es una señorita y... Yo fui fallera mayor en 2009 y infantil. ¿Sí? Claro, el mismo año. O sea, tú la conocías porque tú eres infantil. ¿Y quién te iba a decir que 10 años después ibas a ser con ella? ¿Eh? ¿Está bien? Cuando me lo dijo, digo, pues ya me has hecho mayor. ¡Hala! ¿Eh? Ya está. Ya hablas con el espíritu que tengo yo tan joven. Pues, pero que lo que hay que hacer no es echarle años a la vida, es echarle vida a los años. Pero si yo lo he hecho todo, a todo. Claro, hay que hacerlo, ¿verdad que sí, Conchín? Todo a todo. Ya pero está. Eso no quita que hace 10 años esta muchacha era infantil conmigo. Sí, 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 sí. Claro. Pero eso no nos hace más mayores. Es más bonito. No, hace que estemos a la misma altura que los jóvenes. Bien mirado. ¿Verdad que sí? Bien mirado. No me hago mayor, me echo joven, de repente. Fantástico. Estamos a la misma altura que ellos. Fantástico. En todos los sentidos. Me gusta. Me la me voy gusta. A quedar. Y a mí también. ¿Vale? ¡Gracias! De nada. Ahí, sí. Tengo el micro aquí, se os oye todo. Lo que digáis no, se os oye no, todo. No, que se va a grabar y se va a oír. Que me ven. ¡Merche, hola! ¡Buenas! Espera que me levante. ¡Hola, Merche! ¡Buenas! Bueno, cuéntame, Merche. Yo soy fallera desde que mi madre se quedó embarazada. Me apuntó en la falla ya. ¿Te apuntó a la falla? Sí, pero no soy de la misma. No soy de la misma. No soy de la misma. ¿No? ¿De dónde eras? Yo era de José Esteve y ahora soy de Músico Speed. Tú eras de José Esteve. Aquí fuiste fallera mayor. Fallera mayor y fallera mayor infantil. Fallera mayor infantil. Yo te entrevisté siendo fallera mayor de aquí. Sí, en la Nova. Sí. Hace... En el 2013. Ah, sí, exactamente. Pero entonces fue para radio. Sí, fue en la radio. ¿Te acuerdas que nos sentamos ahí? Nos sentamos todos como en una mesa y luego vinieron dos o tres presidentes al final, pero estábamos... Y además, si no recuerdo mal, ese día jugaba el Levante Barcelona. Sí, había una amiga mía que era del Levante, sí. Cuando hicimos la entrevista ahí, en el campo del Levante y estáis al lado, y estaba lleno. Jugaba el Levante Barcelona y no veas el lío que había para llegar a tu falla. Me acuerdo de aquello. Sí. Sí, ¿no? Es cierto. Porque fue para la radio. Fue en la radio, pero lo hicimos en la falla de la Nova. Sí, además lo hicimos ahí a la derecha, en el mismo sitio que el año pasado. Sí. Bueno, ¿y te vas? Sí, me fui hace 4 años. ¿Te vas hace 4 años? Sí. ¿Y hace 4 años tú pensabas ser fallera mayor? Yo tenía claro que quería volver a ser fallera mayor, eso sí que lo tenía claro. Sí, yo me fui con esa idea, sí. O sea, que tú ya lo tenías claro. Sí. Yo quería repetir, yo hubiera repetido ya el año siguiente. ¿Y por qué ha sido este año? Uy, pues no, pues... Bueno, porque realmente es que yo no salí de fallera mayor, había otra fallera mayor. Pero no se lesionó la chica ni nada, no se lesionó. Ha sido por algo bonito. Ha dejado de ser fallera mayor por algo bonito, se ha quedado embarazada. ¿Que se ha quedado embarazada? Te lo iba a decir, se ha quedado embarazada. Sí. Y yo me hubiera presentado con ella. ¿Se ha quedado embarazada o se enteró que estaba embarazada después de presentarse? No, se presentó, salió y luego después del verano se enteró que estaba embarazada. Quiero decir, en verano se enteraría, no sé cuándo se enteró, yo no lo sé. Eso no lo sé cuando... No. Es lo único que sé. Le toca para abril. Para fallar le venía un poco mal.
Vale. Lo Fayad le venía un poco apurado. Bien. Entonces, digamos, la razón que ha tenido que aplazar su reinado. Claro. Por razón, a mí me buscaron, pues eso. El último día de agosto me buscaron a mí. Claro, voy todo corriendo. Sí, o sea, sí. Que tú en agosto no sabías que ibas a ser Fallera Mayor. No, el 30 de agosto. O sea, que tú llevas poco más de un mes de Fallera Mayor. Sí. Y claro, ¿tú cuando te lo dicen? Claro, yo me quedé en blanco, me quedé como la pared. Me iba de paellas a casa de una amiga, que era en su pueblo fiestas. Sí. Y vino el presidente y otra chica de la falla y me dicen, Merche, ¿puedes bajar? Y yo, vale. ¿Qué ha pasado? Yo, ¿qué ha pasado? Y me dicen, Merche, que como tú sabíamos que querías, te voy a presentar con más. Y dice, que si quieres ser falla mayor. Y yo, ¿qué? ¿Así? Así. ¿Sin anestesia? Sí, me lo puedo pensar, no. Y claro, yo me quedé blanca y no sabía qué contestar. Bajó mi madre, ¿qué pasa? Y digo, esto. Madre, chica, pues si tienes ropa, que esa cena que ha sido falla mayor. Y yo, ya, pero es que... Y a mi padre, chica, que sí, venga, que sí. Y así fue. Yo si hubiera estado sola, no sé qué hubiera contestado, porque me quedé en shock. Claro, es que... Y no es me lo podía, claro, pensar. Yo me lo imagino, el 31 de agosto, que lleguen ahí a donde estás tú y te digan, oye, ¿quieres ser fallera mayor? Y, pero si no hay fallera mayor. Sí, pero se ha quedado embarazada. Sí, fue a ti, así fue, así. Vaya. Todo corriendo, rápido, todo. Uh-huh. Sí, vamos un poco... Fue, no, la verdad es que, claro, fue una cosa inesperada. Claro, sí. Y a veces las cosas pasan por lo que pasan. Sí, yo mi ilusión era ser este año, lo que pasa que pues, la chica tenía más antigüedad que yo y le tocaba a ella, porque es así. Pero, ¿no pues hiciste? Mira, al final ha sido este año. Sí, pero ¿no hiciste ningún conjuro ni nada? Nada, no. Ya tenemos, no sé, se ve que ya venía el grupo dado. ¿Verdad que la queremos mucho todos? Sí. Sí. ¿El karma? Ya, no sé, se ve no que sé. El grupo ya venía dado, que algo pasaba en este grupo ya. Ya. O sea, sí. Embarazadas, otras Elysian, hay un brazo, el otro la pierna, otro pues, el ojo. Yo no sé. Estamos un poquito... Yo no sé Iris y Marisa qué pensarán de eso, pero bueno. Bien. ¿A partir de ahora va a ir todo bien? Sí, ahora ya todo bien. Ya estoy contenta. Yo creo que todo bien. Eso, os tenéis que poner lacitos rojos. Sí, ya vamos, nos lo van a llevar a bendecir. ¿Todas las lleváis? Sí. No, mañana, está en proceso. Ah, está en proceso. Sí. ¿Paso ya? Casi nada. Bien. Vale, sí. Bueno, pues cuéntame cómo estás viviendo. Porque, claro, siendo de la misma agrupación y hace pero poco es diferente. Sí, es que es hace 5 o 6 años. Tampoco. Sí. Yo creo que más o menos es. Vivimos lo mismo, porque. Sí, en verdad. De por actos, eso te digo que no hay diferencia. No. A nivel de agrupación. A nivel de actos y eso, yo creo que más o menos. Sí, a nivel falla sí, porque cada falla vive de forma diferente. Sí, las fallas sí. En la falla, por ejemplo, yo tuve proclamación cuando, por ejemplo, en José Estreno no se hace, lo que dice Vanessa, el día de San Juan es cuando te nombran y tú de normal no lo sabes. Claro. Aquí suele ser así. Sí, vas cambiando en cosas, de eso sí. Muy bien. Pero en la agrupación más o menos todo lo mismo. Pues enhorabuena. Gracias. Merche, felicidades y bueno, pues que sea un feliz reinado. A ver, ¿y ahora qué haces? Tania. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Tania, ¿cuántos años eres fallera? Pues bueno, es difícil, porque ¿Por yo fui fallera de pequeña, de la falla de mi pueblo, que soy de Foyos, de la falla de la comunidad. Pero en Foyos hay dos fallas, ¿no? Hay tres. Hay tres fallas, correcto. Y fui de una de ellas y estuve 4 años. Me borré porque mis padres no son falleros, no les gustan las fallas y prefirieron que viajara por España. Entonces en fallas nos... A ver, ¿que viajaras por España? Sí. Decidieron que aprovecháramos las fallas para irnos de vacaciones. Ya. Entonces nos íbamos por ahí con una caravana por toda España. Ay, qué bien, a lo Calleja, ¿no? Sí. Genial, vi muchas cosas. Y bueno, luego yo siempre he querido ser fallera, pero como mis padres siempre decían que no, porque no les gustaba, pues yo ahí seguía súper triste y súper llorando porque no, porque no era fallera. Llegaba hasta fallas que... y tú ahí en tu celda de oro de tu casa, ¿no? Hasta que en las fallas de 2015 estaba llorando ahí viendo cómo se quemaba la falla, porque soy muy llorona y lloro siempre. Y me dijo mi novio, por favor, Tania, ¿puedes dejar de llorar? Ya le he dicho a mi tío, que es el presidente, que nos apunta a la falla. Y yo, ¡te quiero! Ya no lloré. ¿Y dejaste de llorar? Sí, inmediatamente.
Pero bueno, 20 minutos, luego volví. Luego volví. Claro, ¿y tú eres de La Falla? Padre Viñas Agustín Lara. Padre Viñas Agustín Lara. Sí. Entonces, ¿y por qué te apuntas a Padre Viñas Agustín Lara? Porque es la falla de su familia. ¿De quién? De su familia, de la familia de mi novio. Ah, de la familia de tu novio. ¿Pero tu novio era fallero? No, o sea, bueno, fue fallero y se volvió a apuntar conmigo. Ah, o sea que volvió contigo. Sí. Se fue solo de La Falla y volvió acompañado. Exacto. ¿De verdad? Y entonces cuando, claro, cuando vuelves a La Falla, ¿tú pensabas ser fallera mayor? A ver, yo siempre había querido ser fallera mayor. Para aquellos que se callen. Tanto infantil como mayor. El problema es que mi madre me decía, a ver, Tania, tú seas realista. Y yo decía, vale, yo soy realista. Somos pobres, no tenemos dinero. Entonces yo era pequeña y decía, pues vale, pues no pasa nada, tendré que comer. Pero ahora que soy mayor, empecé a trabajar y dije, oye, que no somos pobres y tenemos dinero. Venga. Claro, mi padre no estaba convencido de ello. A mi padre, gracias, no lo hacía. Espera, que no te... Así, a ver. Entonces, mi padre me dijo como, vale, no somos pobres, pero el dinero no es tuyo, es mío. Y yo dije, bueno, papá, soy tu única hija, ten en consideración. Y dijo, no me gustan las fallas. Y dije, bueno, pero no pasa nada. Tú no te vas a enterar de nada, te lo prometo. Se ocupa todo Adrián, que es mi novio. Al pobre le ha caído el marrón de su vida. Porque mis padres no quieren saber nada. Tu padre no quiere saber nada. No. Era la solo ponen el dinero y ya está. No es poco, no es poco. No es poco. Vamos, en el acto de entrantes y salientes fueron y yo, oh, qué bien, han venido. Y le dije, papá, ¿me has aplaudido? Y me hace, no, no le he aplaudido a nadie. Y yo, pues nada. Ah. Sí, ya lo sabe. Pero eso sí, lo quiero mucho. Gracias, papá, por pagarlo. Vale. Lo tenéis claro, ¿no? Vale. Si quiere, viene otro día, ¿eh? ¿Verdad ¿verdad que sí? Sí, 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 no, estáis a gusto, ¿verdad? Tú eras la que no sabías qué decirme, ¿no? Exacto. Menos mal. Es que, a ver, yo soy muy vergonzosa, muy tímida, pero tú dame un poquito de cuerda y verás. Es que no me pasa. Es lo que pasa. No, o sea, yo he dicho que tenía miedo de lo que podía salir por mi boca. Pues ya está, ha salido. ¿Eh? Vaya tela. Bien, entonces... ¿Qué tal estás viviendo el reinado? Pues mira, me lo estoy pasando ideal. Compañeras mejores, imposible. Estamos un poco atrofiadillas. Pero estamos en la curva más baja. De aquí solo podemos subir. Es decir, está todo ideal. Para que veas. Ya. Además, vale. Mi madre está ahí pato. Aunque mi padre no, mi madre sí. Entonces está todo perfecto. Menos mal. Ole, ole, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues me alegro que sea así. A ver, chicas. A ver, me alegro que sea así. Ya, ya, sí, 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 no, además, de verdad. Me alegro que sea así porque, bueno, por lo menos dice, bueno, pues al final lo ha costado, pero ha llegado. Sí. Oye, y cuando vas a La Falla y te presentas, ¿qué te dicen en La Falla? Pues a ver. Porque claro, vamos, por mucho que la familia de tu marido fuese... Novio, marido no, ¿eh? De tu novio. Vamos a calmarnos. Sea de La Falla. Y luego por otra parte, claro, cuando llegas a La Falla dices, soy la fallera mayor, ¿qué piensan? Pues a ver, era un marrón. Claramente, porque no tenía nadie y yo le dije a mi novio, pues te toca pechugar a ti. Y la falla se quedó como, todos sabíamos que ibas a ser tú. Porque era una... A ver, yo llevaba queriendo ser desde que me apunté. ¿Quién no quiere ser fallera mayor? Pues claro. Pues eso.
Pero claro, al tener tan poca antigüedad y en mi falla funcionar por antigüedad, yo decía, de aquí a que yo sea fallera mayor, con el gallato me veo. Entonces, cuando vi que no, fue como, ¡oh, toma! Pero lo pasé muy mal, ¿eh? Perdí 8 kilos hasta que supe que era fallera mayor, ¿eh? ¿De lo mal que lo pasaste? Sí. Entonces, no saber que vas a ser fallera mayor, ¿pierdes peso? Sí. Vaya, vaya, vaya. Porque claro, yo decía, madre mía, como se presente alguien, yo ya no soy fallera mayor. Año desperdiciado. Y ya está, ¿verdad que sí? Muy bien, bueno, pues nada, me alegro que sea así el reinado. Mireia. No sé si te puedo superar. Vamos contigo, Mireia. No sé lo que ha dicho, no la he oído de aquí. No, es imposible. Mireia. Hola, buenas noches. Hola, dime. Pues, ¿cuánto tiempo eres fallera, va? Que ya... Soy desde que nací. ¿Siempre de la misma falla? Siempre de Daroca, sí. ¿De Daroca, Padre Viña? Sí. O sea, que desde que Pablo era presidente. Correcto. Hombre, con los años que estuvo Pablo, cualquiera no ha nacido estando con eso. Él, ¿no? Bueno, y cuéntame, ¿fuiste fallera mayor infantil? Sí, fue en el 2005. ¿En el 2005? Sí. Bien, ¿y qué recuerdas de aquel año? Pues poco, la verdad, no mucho. Sí que lo pasaba bastante mal, porque me ponía muy nerviosa en todos los actos y lloraba muchísimo. A todo iba llorando, pero ahora ya soy más mayor y me lo tomo de otra manera. Dice, ahora ya soy mayor y ya pero no lloro. Pero lloro igual. Eso, pero ahora seguro. Lloras por otras razones. Correcto. De emoción. Eso es. O de risa. Lo vives de una manera totalmente diferente. Sí. A ver si es que no hago más que oír por ahí, y es que se oye todo. Y entonces cuando... ¿Por qué decides este año ser fallera mayor? Bueno, yo no sabía nada. Fue sorpresón también, como ha dicho Vanessa, en mi falla se nombra en San Juan y llevo unos 3 años mareando a mi hermano, diciéndole, por favor, preséntame, pero nada. Y justo este año, que era el año en el que menos me esperaba que me iba a nombrar, se giró y me nombró. Y yo estaba como una tonta, con los 2 ramos para dárselos para las falleras mayores entrantes. Y uno era mío y yo no lo sabía. Y no lo sabías. ¿Y tú preparada ahí con los 2 ramos? Claro, quedé ahí con los ramos. Dice, a ver a quién se y cuando me nombraron ya no sabía qué hacer con los ramos y quedármelo. Claro, ¿no se lo tenías que dar a nadie? Claro, era mío. ¿Te lo quedabas para ti? Correcto. ¿Qué pensaste en ese momento? Qué locura. Me acuerdo, pensé, qué locura, porque más que nada eso, estaba muchos años diciéndole de ser y este año que me había cogido con las defensas bajas, me nombra. Entonces pensé, madre mía, el compaginar todo, pero estoy súper ilusionada, además con las compañeras todo lo hacen súper fácil y nos llevamos fenomenal y cuando no estamos de risas, pues ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto. Veo lo. Oye, qué bonito que tu tía te dé la banda. Sí, me encanta. ¿Verdad? Claro, es que eso pues también sí. Cuenta. Queda en familia, sí señor. Muy bien, bueno, y hasta ahora por lo que veo, muy bien, ¿no? Sí, sí, fenomenal. Porque claro, ahora lo estás viviendo desde la otra parte, lo que tú claro, estás acostumbrada. Eso es. Ahora ya, además, cuando yo fui infantil, los actos que habían no eran ni la mitad de los que hay como mayor. Y este año, la verdad, vamos un poco agobiadillas por el grupo. ¿Qué me pongo en esto? Ahora vamos al nombramiento de no sé qué, cogemos coche, vamos al otro. Vamos un poco claro, locura. Y a veces que os casarán algunos actos de la misma agrupación que no podéis ir todos, tenéis que repartir un poquito. Correcto. ¿Verdad que sí? Sí. Muy pero bien. Intentamos llegar a todo. Eso sí que es cierto. Pero bueno, para eso está el grupo del WhatsApp. Eso es. Pero que no haya más lisiadas, por favor. La lisiada cruzamos los dedos. De Rascaña 2019. Muy bien. Gracias, sí. Mireia. Carolina. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Cuéntame, Carolina, háblame de ti. ¿Tú? Pues nada, yo llevo 14 años en La Río. ¿Sí? Sí, y no he sido fallera mayor infantil. No fuiste fallera mayor infantil. ¿Por qué te apuntas ahí en Río Bidasoa? Porque ahí estaban mis amigos de clase. Ah, o sea que la razón es que estaban tus amigos de clase y te apuntas ahí. Sí. ¿Y qué te iba a decir a ti? Que apuntarte a ver qué pasaba, pues mira, te iba a llevar a ser fallera mayor. Pues sí, ya llevaba años queriendo, pero ¿cuánto? Por circunstancias, pues ha sido este año. O sea que llevaba varios años. Sí. ¿Y qué ha pasado este año? ¿Que al final se ha dado la circunstancia? Pues mira, hemos visto que todo estaba bien, era el año, era la oportunidad. Y con mis amigas ya estaba todo hablado en plan de este año eres tú, este año soy yo, este año es la siguiente y este año me tocaba a mí ya. O sea que ya lo tenías organizado. Sí.
Y entonces, claro, tú eras de las que más o menos sabías que este año te iba a tocar a ti. Sí. O sea, que ni sorpresa, no. Ni visita el 31 de agosto, ni nada de nada. Ni nada. Tú ya sabías que este año te tocaba. Sí. Y entonces, claro, pues también esperando que acabaran las fallas del año pasado. Sí. Disfrutarlas y a ver este año qué se daba. ¿Y qué tal? Pues muy bien, muy contenta. Con muchas ganas de empezarlo todo ya bien, bien. Pero si ya lo habéis empezado. Pero más, empezarlo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, faltan presentaciones, que venga todo ya lo gordo. Hombre, es que ahora viene todo lo que viene, ¿eh? Ahora viene todo lo que viene, ¿eh? Y claro... Ángela, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pobrecita Andrea. No, no, pero que no, que te echan la culpa a ti. Muy bien. Bueno, pues un año fantástico. ¿Cómo lo estás llevando hasta ahora? ¿Bien? Bien, muy bien, muy contenta. Es que alborotada, vamos, venga. Muy bien, gracias Carolina. Gloria. Buenas. Bueno, Gloria, ¿qué tal? Bien. ¿Y ¿eh? Hostia. Cuéntame. Se ha oído. Es que tenías el micrófono ahí. Es que si me enseña la pantalla, ¿qué quieres? Con lo guapa que estás y sales y... La cámara te quiere, Gloria. Sí, sí. Mira, a ver, la cámara te quiere. Perfecta, yo no miro más. Gloria, cuéntame, ¿cuántos años eres fallera? Uf, muchos, desde los 8 años. Ponte el micrófono así. Desde los 8 años. ¿Siempre de la misma falla? Sí. ¿Y fuiste infantil? No. No, ¿por qué? ¿Por qué no quisiste? Porque me presenté... No, sí, sí que quería, la verdad. Pero me presenté y en ese momento pues salió la otra chica, la verdad. Entonces, pues... Nada, no hubo suerte. No hubo suerte. No. Es que me hace gracia, mira el micrófono como dice sí. Es que te lo ponías así, claro. Es que... Bueno, que te vale. Acaba. La falta de costumbre, ¿no, Gloria? Claro. Sí, no, ya lo sé. Diciendo lo que has dicho con el micro al lado, pues imagínate. Bien. Bueno, y entonces no fuiste. ¿Y por qué ha sido este año fallera mayor? A ver, porque llevaba mucho tiempo diciéndolo en casa ya de que quería ser y me faltaba convencer a mi padre. Entonces, una vez mi padre ya estaba medio convencido, pues me presenté. O sea que... Si él me daba el visto bueno, no podía. O sea que dependía de tu papi. A ver, depender, no. No, que o era sea... el punto... Sí, sí, para no tener caras largas. Ya, pero ¿sabes que al final te iba a decir que sí? No, no. ¿No? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Ha costado. Ha costado. Bueno, ¿y al final cómo lo convenciste? Pues nada, le chantajeé un poco con el tema de que era, pues vas a venir conmigo tocando la música, va a estar la banda, y como ahí sí que le gustó más, pues dijo, va, fue así. O sea que poco a poco lo fuiste trabajando, sí. ¿No? Sí. Muy bien, bueno, pero al final lo has conseguido. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Muy bien todo. Muy bien, ¿te está gustando todo lo que estás viviendo? ¿Era lo que tú te esperabas? Sí, por lo que me hayan comentado, o sea, siempre te comentan, pero nunca lo sabes, entonces mejor incluso. Mejor incluso, claro. A pesar de ellas. Ah, o sea que gracias a ellas, quería claro. Decir, chica, quería decir gracias a ellas. Es que están más pendientes del agua que de mí, no importa. Por eso. Bueno, y quiere decir que de momento lo estás llevando bien, ¿no? Muy bien, todo bien, genial. Me alegro que sea así porque ya con el trabajo que te ha costado convencer a tu papi, sí. Al final, mira, muy bien. Bueno, pues Gloria, enhorabuena, felicidades. Gracias. Y me alegro mucho. Gracias. Carla. Hola. Hola, buenas noches. Niña, la música que se oye desde aquí. Carla. Bueno, a Carla... ¿Estás bien, Gloria? Sí. Cuéntame, Carla, ¿cuántos años eres fallera? Pues yo soy unos 13 años o así, porque de muy pequeña fui fallera de la Murta. Sí. Pero pues lo típico, que te obligan. Y nos desapuntamos y ya, pues, ya más mayor me apunté aquí al Cudol.
al Cudol. ¿Y por qué te apuntas aquí a Montortal Torrefiel? A mí me apetecía ser fallera y de repente mis padres tenían amigos en el Cudol, mi hermana tenía un grupo de amigos y dijeron, bueno, pues nos apuntamos y tú también. Y yo llegué allí que conocía gente del colegio, pero no tenía así el grupo y al final todo muy bien. Todo muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces hace 13 años, estamos hablando del año 2006, 2007. Sí. O sea que, ¿a vosotros fuisteis de los que os tocó la lotería? No, justo después. El año de siguiente. No, eso digo que os tocó la lotería ya. No, no, no. Yo me apunté al siguiente. Ah, fue al siguiente. Entonces fue en el 2008. 2008. La lotería salió en Navidad del 2007. Si no me equivoco, por ahí anda. Vaya. Casi. Casi, ¿ves? Sí. Si hubieras apuntado un año antes, os hubiera tocado el segundo premio. Eso decía de todo el mundo. Eso decía, pero no. ¿Verdad? Pero bueno. Oye, toca cuando toca. Ahí estamos. ¿Eh? Y hay que disfrutar con lo que se tiene. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No, no. No. ¿Y por qué eres este año fallera mayor? Pues porque tocaba, no sé. De pequeña me lo planteaba en plan de, oye, mira, estaría bien, pero no tenía, pues eso, un grupo grande en la falla. Mi familia, pues eso, abuelos, tíos, tal, no eran de la falla. Y el año pasado alguien lo dijo. Ah, el año que viene tú, tal. Y yo decía, no, porque, bueno, trabajaba en un hospital haciendo noches y tal, digo, es imposible trabajando fines de semana ser fallera mayor. Y este año se me acaba el contrato en septiembre y dije, bueno, digo, trabajando, ahorrando, bueno, igual en septiembre que empieza el año fallero, me lo planteo. Y luego ya lo tenía muy claro, que en septiembre se me acaba el contrato en Alicante y que me venía para Valencia y dije, pues vamos a ver en junio si toca, toca y si no, pues no toca. Me presenté, salí. Y aquí me he venido a trabajar. ¿Y tocaba? Tocó. Fue por votación y anda. Cuando salí dije, ¡ay, que me tengo que venir! Y nada, y hace nada dejé el piso ahí en Alicante este lunes y ya estoy aquí. Y ya estás aquí, a ejercer de fallera mayor por completo. No, no, ya trabajar. Ya he encontrado también trabajo, o sea que a compaginarlo todo. Quería decir que ir a todos los actos porque claro, en Alicante no podría venir. No, en Alicante era imposible, era claro, imposible. Era imposible. Sí. O sea que ya te vienes a Valencia, fallera mayor, encuentras trabajo. ¿Todo? ¿Todo? Empieza todo muy bien. Octubre empieza genial. No, 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 ya lo veo, ya lo veo. Vaya, y encima vengo yo. Fíjate, es que no se puede pedir más a octubre. ¿Has visto qué buena es? La ha pillado, ¿eh? La ha pillado. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? Pues lo están haciendo muy fácil, porque claro, yo no conocía nada, mi madre no conocía nada de esto de ser falleras mayores, y enseguida Raquel, pues tú dile a tu presidente que te diga no sé qué, la otra, oye, pues no lo has elegido, pues hay que elegir esto. O sea que me lo están poniendo fácil, me o sea, están que ayudando. Que te están guiando por un camino exacto, de rosas. Exacto. Y ya te han quitado las espinas y todo para que no te pinches. Exacto, qué todo bonito, fácil, ¿no? Todo fácil. Vaya, sí, vaya, sí. Vaya. Bueno, ¿qué pasa? ¿Los presidentes no cuentan nada? Bueno, que tienen muchas cosas. Bien, bien, está bien, está bien. Muy bien, bueno, pues la verdad es que con una historia así vale la pena ser fallera mayor, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Y el año 2018-19 no se te va a olvidar, por lo que estoy no, viendo. No, eso seguro que no. Sí, igual que algunas, que tampoco se les va a olvidar. Pero bien. No, a ninguna. Muy bien. Oye, pues me alegro mucho, enhorabuena, muchas felicidades. Gracias. Y Raquel, vamos contigo. Hola, buenas Hola, noches. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ya te veo ya. Háblame de ti. Pues nada, yo soy fallera desde los 3 años. Fui fallera mayor infantil en el año 98. ¿Siempre de la misma falla? Sí, siempre de la misma falla. ¿El año 98? Sí. La verdad que muy bien. Me gustó mucho. Ya también fui mayorcita, porque fui con 12 años. Sí, ya sé los que tienes. No tengo problema por decir la edad. Claro, si hace 21 tenía 12. Así que... Voy a cumplir 32 este domingo, o sea que... Ya está. Y nada, muy bien. La verdad que fue muy bonito. Me costó también lo mío. Estuve 5 años para ser infantil y ya era el último año y ya por fin me tocó. O sea, 5 años para ser infantil. 5 años para ser infantil. Es que era por sorteo. Ah, era por sorteo. Sí. ¿Tú eres de...? Yo soy de la Berni. ¿De la Berni? ¿Por sorteo? Sí. ¿Y ningún año te tocó? No. Hasta que ya el último ya era de... Este o ya ninguno. ¿Pero había más candidatas el último sí, año? Sí, sí, también. Vaya tela, 5 años esperando a ser infantil. ¿5? Sí. Uf, casi se te pasa el arroz. Sí, no, sí, 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 además yo ya fui ya con... Cumplía 12 y entonces era bueno ir a ese año ya no era. Y luego cuando saliste de fallera mayor infantil, ¿te habías planteado ser fallera mayor? No, en ese momento no.
cuando terminó todo el año dije, uy, de aquí a que sea, dije, hombre, pues hombre, con 12 tampoco te creas que ya con 18 puede ser. Pero dije, uf, ya, cuando llegue, llegará. ¿Y qué ha pasado? Uf, pues me tuve novio, me he casado, he tenido una hija y entonces se retrasó todo. Claro, es verdad, es verdad. Tuve novio, te casaste con tu novio. Sí, claro. Vale, ¿y tú dices? ¡Ey! Sí, 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 sí. Para tenerlo claro, es no, que a veces sí, sí, he visto sí, cosas sí. más raras, ¿eh? No, no, pero... Te casaste, tuviste una hija y claro, conforme iban pasando los episodios de tu vida se iba retrasando. Pero claro, ha llegado un momento que ya no había más razones. Que ya no había más razones. ¿Y qué pasó este año para que te presentaras? Pues que dije, o es este año o ya no es. Y dije, le dije a mi marido tampoco le gustan las fallas, no es fallero, pero le dije, va, vamos a por todas. Y digo, no hay nadie ahora, todos los años anteriores han sido mis mejores amigas, lo he vivido con ellas. Y dije, tiene que ser este año. Y me apoyó y pues ya está. Le dije, no quieres venir, no vengas. Tú quédate con la niña, que yo me voy. Que hasta que así me viene mejor. Que yo me voy. Como esta noche, por ejemplo, que está con la niña. Sí. Ay, ¿qué, ¿a qué hora vas a venir? Ah, no lo sé, Pepe se enrolla mucho. No lo sé, yo le he dicho, tú, a partir de la una estaré en casa. ¿A partir de la una? A partir de la una. A partir de la una estaré. Estaré. A partir, no es que antes de la una estaré, no, a no, partir ya, de sí. la una. Sí, sí, sí. ¿Qué experiencia tienes ya? ¿Cómo sabes, eh? ¿Cómo sabes? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mira la hora que es y aún nos queda la segunda ronda. Por eso te lo digo. Sí, no, pero vamos a intentar ser rápidos. Muy bien, bueno, pues bonita historia también. La verdad que sí. Porque si te das cuenta de cuando podías haber sido a cuando eres, ¿cómo te ha cambiado la vida totalmente? Muchísimo. Iba a ser antes de irme a vivir con él y de estar, pues no sé si de estar en casa con mi madre, a vivirlo ahora al revés. Al revés, yo estar sí? con él, él me apoya, pero bueno, luego mi madre casi es la que me ha ayudado en todo. Sí, es que las mamis, que cada vez que pueden, están ahí. Ella, gracias a ella estoy aquí. Sí, señor. O sea que... Muy bien. Bonita historia, Raquel. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Y ahora, si le das el teléfono a Mari Carmen, hablo con ella. El teléfono y el micrófono. Si es que... Niñas. Entre las niñas y vosotras me lleváis una noche que no veas. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Tú también estás pasando la tarde conmigo, ¿eh? Vaya. La tarde-noche. Sí. Bueno, háblame de ti. Pues yo soy fallera desde que nací. Era de casa de mi abuela porque mi madre trabajaba y estaba ¿cómo en... ¿Cómo que fallera de casa de tu abuela? Bueno, era fallera de debajo de casa de mi abuela, que es en la falla... Es que como la falla estaba arriba, pues siempre... Ah, siempre... vale. Empiezo. Era fallera de casa, de abajo de casa de mi abuela. Ah, fallera de abajo. De la vale. falla. ¿Y qué falla era? Ramiro de Maestro y los Leones. Ah, Ramiro de Maestro y los Leones. Muy bien. Sí, allá en Camino Sagrado. Y no, se... Esos son los giros. No, acuerdo, que era pequeñita. Sí, y se montó la falla del Ventorrillo en el año 89, empezaron a hacer ahí falla y se hizo en el 90 y yo quería apuntarme a la falla, ese año mi madre no pudo apuntarme porque era de la otra falla y en el 91 me apunté. Como en Ramiro Maestro no puede ser fallera mayor infantil, pues me presenté en el Ventorrillo en el 91, 92, 93, 94 y en el 95 la falla del pobre San Roque de Carpesa, que era Vicente Martínez el presidente, me brindó el ser fallera mayor con su hija infantil. Anda. Y fui fallera mayor con ellos, o sea, fui fallera mayor de Carpes ese año. Y en el 2000 fui fallera mayor del Ventorrillo otra vez. Volví al Ventorrillo y fui fallera mayor en el 2000. Estuve, bueno, y he estado hasta ahí, hasta ahora. estuve también del 2000 al 2005 de secretaria de la agrupación, de esta agrupación, con entonces, Julián Amo y el de la 33, Francisco. Ya. Yeah. Con Paco. Paco. Sí. Yeah. Un poco. ¿Ya? No, en el 2000 fui fallera mayor con. ¿En el 2000? Sí, en el 2000 con. Claro, coincidiste. Coincidimos el mismo año. ¿Conocíais? Es que. Entonces claro. No había tanta relación. No. Había buena relación, pero era muy diferente. Claro. Mm. Mm. Se hacen muchas más cosas ahora en el y ahora 2000. Hay más relación personal entre vosotras. Sí, sí. Es que lo que os he dicho antes, el WhatsApp. Sí. Yo creo que los que inventaron el WhatsApp no se imaginaban que iba a servir tanto para las fallas. Claro. Sí, porque nada, en el momento que soy fallera mayor ya tenéis 5 o 6 grupos nuevos de WhatsApp. Exacto. Sí, porque tenéis uno todas y luego siempre hay grupos aparte, pero eso no digo en nada. Aquí somos... No, grupos con el presidente...
Bueno, con sí, el presidente de la Fallera Mayor. La Fallera Mayor, infantil, claro, exacto. Bueno, la Fallera Mayor Infantil y presidente el grupo infantil, de la Falla, padres, exacto. Sí. También otro con los presidentes de la agrupación, uh-huh. O sea, vosotras y los presidentes, no sé si sí. Lo tenéis aquí. Y todo sí. Esto, ¿no? ¿No? Vale. Y este. Vale, no digo nada. Y este año soy yo fallera mayor y mi hija es fallera mayor infantil. ¿Pero por qué eres fallera mayor? ¿Para que tu hija no esté sola? Pues no, porque mi madre también, cuando en el Ventorrillo no suele haber fallera mayores, pues mi madre la es fallera mayor perpetua. Carmen. ¿A Carmen es tu entonces, madre? Mi madre ha terminado este año pasado y este año soy yo con mi hija. Ya. Y sí, no, sí, sí. El año pasado creo que tuve aquí a Carmen también. Sí. Claro. Sí. Por eso. Y entonces este año dice, bueno, pues este año yo. Sí, este año ha sido un poco así de improviso también, porque el abuelito faltó en julio y mi abuela y mi madre desde entonces. No ha podido vivir, el finalizar de su año no lo ha podido vivir y ya. El comienzo del mío tampoco está. Bueno, al año que viene que vuelva. Seguro. Seguro. Ya está. Bueno, sí. Y has visto mucho cambio, ¿verdad? De tu último reinado ahora. De mi antiguo reinado, mucho cambio. Y en el tema de la agrupación también, mucho cambio. El tema de la agrupación sí. También. Ahora está muy unida. También os digo que de hablar mucho en las juntas de presidentes me sacaron secretaria de la agrupación por hablar mucho en las falleras mayores. ¿Sí? Sí. Dale. Salía así, sí. Ahí está, muy bien. Sí. O sea, que tu actividad fallera es frenética, por sí. Lo que estoy viendo. Estuve desde... parada los años que me quedé embarazada que tuve a la niña. Uh-huh. Ahí te desorientas los un poquito. ¿Cuántos años que te quedaste embarazada? ¿Cuántos años te quedaste? El año del embarazo y los primeros años. Ah, ¿te quieres decir el embarazo sí. Y dos, tres años? Ya. Te apartas un poquito del sí, tema, eso sí, sí. Eso sí. Sí. No, pero es que digo, jolín, no sé si eso, porque los elefantes tienen 22 meses. No, los meses, los 9 meses y luego los primeros, sí. Correcto. Y ahora me hacía ilusión vivirlo con ella, diferente. Muy bien. Sí. Bueno, pues nada, ¿y qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Bien? Bien, ahora cuando empecemos en casa a peinarnos, a vestirnos y el estrés, ya veremos a ver cómo acabamos. Súper bien, ¿verdad sí. Que sí? Y ya está. Sí. Muy bien, pues muy bien. Nada, me alegro mucho buenas que sea noches. Así, Mari Carmen, y por supuesto muy que bien. Sigas disfrutando de sí. Este reinado. Gracias. Aquellas que bien se lo están pasando. ¿Estas tienen colegio mañana? Sí. Ya. Hola, Iris. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Ya te veo ya. Genial. Bueno, cuéntame, Iris. Yo, pues, me apuntaron a la falla a los 8 años o así. Sí. Y bueno, yo he sido ya de 4 fallas. ¿En 4? Sí, primero me apuntó mi padre a Ángel Guillena Pintor Sabater. Ángel Guillena Pintor Sabater, que está ahí por 4 carreras al lado de la pistosilla. Sí, por ahí porque mi tía al lado del es la falla de mi tía. Sí, al lado. Después mi hermana me apuntó a General Barroso, Calvo Acacio. Calvo Acacio. Sí. Vale. Porque ella es de esa falla de siempre. Y después me apunté a esta falla porque tenía amigos. Y ya después me fui a Pedro Cabanes porque tenía amigas también. ¿A esta falla te refieres a José Esteve? Sí, a José Esteve. Ah, sí. Y sí, luego fuiste a Pedro Cabanes. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas en Pedro Cabanes? En Pedro Cabanes 3 o 4 años, creo. No sé. Sí, 3 o 4 años. Lo que me diga me lo voy a creer. Sí. ¿Y por qué eres fallera mayor? Porque el año pasado fue mi sobrino presidente infantil y todo el mundo me decía, el año que viene tú. Y dije, pues vale. Me encanta, siempre he querido ser. O sea que fue casi una petición popular, ¿no? Sí. Y tú, pues como te cuesta poco también. Claro. Y ya está. Pues a cumplir el sueño. ¿Cómo lo estás llevando? Muy bien. Bueno. Bueno. Bueno, pero nada, eso es pasajero. Mejor ahora que más adelante, que hay más cosas. Porque ya estaba calculando a ver cuándo me puedo vestir de fallera. Y de momento creo que no me fastidia nada. No. Esperemos. ¿Cuánto te queda a ti? Pues el 15 me quitan la escayola. ¿El 15 de octubre? Sí. ¿Solo tenemos ella? Sí, lunes sí. Que viene no al otro. Sí. Vaya, sí, sí. Y después también rehabilitación. Sí, tendré que hacer. ¿Vais a ir juntas? a rehabilitación las dos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Quien quiera que se una. Y que aparte de la escayola, ¿qué tal la experiencia de fallera mayor? Bien, a ver, es que apenas hemos hecho cosas, no, la verdad. No. A mí me sabe a poco, yo quiero hacer más, tengo muchísimas ganas. Lo tenéis muy claro. Esta noche habéis cenado todas juntas. Sí, sí. Ha sido una cena inesperada.
fuera de guión, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Bueno, pues ya me irás contando a ver qué tal la experiencia. Porque pues claro, sí. Eso antes de que te tengas que vestir a primera de fallera tienes que tenerlo listo, porque eso no te cabe en ningún corpiño. No me cabe, desde luego que no. ¿Y no vas a deshacer una manga para meter eso? Al final habrá que hacerlo. Que bueno, me contaron que en tu año lo tuviste que hacer, ¿no? De fallera mayor infantil. Sí. ¿Fuiste tú? No, tu tía. ¿Ángela? ¿Andrea? Claro, si hace falta se deshace. Ah, pues está. ¿Cómo corren las noticias, eh? ¿Cómo corren las noticias? Vaya, vaya. Y ahora está, ya se queda pensando y dice, luego le preguntaré cómo se ha enterado. Claro. No, su tía es de mi falla. Ah. Y me lo contó ayer en la junta de directiva. Ah, vale. Bien, pues nada, un año inolvidable el que está viviendo. Seguro. Seguro que lo va a ser. Muy bien, gracias. Y Elena. Hola. Hola. Te ha llegado. Parecía que cuando empezó ya Iza, dice, ya verás qué rápido va esto, 5 minutos lo tengo aquí. Y es que no se ha parado. Entre unas cosas y otras. Elena, háblame de ti. Bueno, yo soy fallera desde que nací prácticamente. Al principio empecé en una falla de Álvaro del Soreis. Hay dos. En la del Soreis. Claro, ¿esta es Albalatán, sí, el Soreis? No, es la del Soreis. Porque mi tía toda la vida ha sido de allí y mis primas también estaban allí, entonces pues tuve una temporada larga. Después me desapunté como 2 o 3 años, tuve un parón ahí que me quedé con las ganas de apuntarme en otra falla. Y hace casi 4 años que me apunté a la casa, o sea, a la falla del Escases. Del Escases de Barcelona. Sí. A la casa de la abuela. ¿A qué habéis pensado eso? El fallero de casa de su abuela. ¿Tú te imaginas? El escudo de la falla, una abuela. Sigamos. Y nada, me apunté allí porque tengo mucha familia y amigos. Entonces dije, pues nada, pruebo en esta falla y, sí, y, tampoco y estoy muy a gusto, la verdad. Sí, tampoco te pilla lejos de casa. No, puedo ir andando perfectamente desde mi casa. Por eso te lo digo, que está cerquita ahí. Sí. Oye, tú fuiste, me has dicho, del Soreis, ¿no? Sí. ¿El Soreis es la que está nada más dentro del pueblo a la derecha? ¿O sí, enfrente de un parque. Sí, esa es la de, no, esa es la del fondo de la izquierda. Tú vas desde Meliana al Balat, la primera a la derecha es el Soreis, si no me equivoco. Sí. No. Ese es Albalatán. Albalatán, sí. Entonces tú fuiste de la otra, el Soreis. Sí, del Soreis. Ahora yo te digo, si es enfrente del parque, es la de la izquierda, del fondo. Sí. Es que el pueblo se divide. Hace mucho tiempo que no voy. Sí, entre dos fallas. Sí. Correcto. Por eso, ahí estamos. No, es que la primera de los Albalatán, no sé si sabéis que hubo un año que hicieron 10.000 miniaturas de cosas. Bueno, pues que te lo cuente. Vale. Ahí en Albalat. Hace pues unos 20 años o así. Bien, sigamos. Y entonces, vale, te vienes aquí. ¿Y qué te ha movido a ser fallera mayor? Pues es que desde siempre he tenido la ilusión de ser fallera mayor y nunca he tenido la oportunidad de serlo. No ha salido el motivo de, o sea, bueno, el motivo, no sé. ¿Que nos ha dado las circunstancias? Sí, nunca, la ocasión nunca se ha dado. Y hasta este año que, pues, no sé, mis padres, o sea, bueno, mis padres por una parte no porque no querían, porque es mucho lío, mucho gasto también, pero mis tías que tengo ahí en la falla, pues me animaron y al principio, no sé, al principio no lo veía claro, pero al final después de hablarlo con mis padres, pues quedamos en que sí, sería fallera mayor. Y yo creo que están más ilusionados ellos que yo. Suele suceder, que a veces sí, cuesta, pero... no, es cierto, y en varias ocasiones me lo han contado, que a veces cuesta sobre todo convencer a los padres, pero una vez eres fallera mayor, los padres, caldosos no, lo siguiente, es verdad, y eran los que no querían, que mucho lío, que no sé qué, pero al final ahí están los papis para todo. Tenga la edad que tengan, como seáis falleras mayores, ahí están los papis para todo, ¿verdad que sí? Pero al principio no lo tenían muy claro, pero al final sí. Sí, vamos. Pero eso es como todo, hay que trabajárselo, ¿verdad, Gloria? Sobre todo mi padre, a mi padre le ha costado más. Pero, sí.
Pero luego será el que lo tengas ahí para todo. Sí, sí, a los dos los voy a tener para todo. Ahí estamos, que eso es lo más bonito, ¿verdad? Sí. ¿Que sí? O sea, que te espera por delante pues 6 meses fantásticos. Pues sí. Muy bien, bueno, pues ya tenemos un poquito de historia de cada uno. ¿Os habéis dado cuenta lo intensas que sois? Intensa. Bueno, pues vamos a la segunda ronda un poquito más rápido de lo que suelo hacerlo, porque si no, imagínate.